Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. En... Un saludo especial antes de iniciar a todos aquellos canales que reproducen nuestro programa Estudiemos Inglés. Iniciamos la sesión para este año 2023. El tema de hoy es Adjectives. Vamos a trabajar sobre adjetivos. Es un tema muy importante ya que el adjetivo es esencial puesto que es el que califica al sustantivo. No hay una oración sin un sustantivo o sin un adjetivo. Por supuesto, con el verbo que es el rey de la gramática. Pero el adjetivo es muy importante porque es el que nos va a calificar al sustantivo. Y sustantivos pues estamos llenos en todas las frases o oraciones en cualquier idioma. Veamos entonces el inicio de esta nuestra clase preguntando: ¿qué es un adjetivo? Tanto en inglés como en español. En inglés le llamamos adjective. Adjective, ese es el nombre. ¿Qué es un adjetivo? Y aquí está la respuesta: un adjetivo es una palabra que modifica un sustantivo. Y ya sabemos que un sustantivo es personas, animales, cosas, lugares y. También ideas. Tenemos un ejemplo de una uh, frase sencilla que es a house. A house traduce una casa. Aquí simplemente tenemos un sustantivo, el sustantivo house. House es casa, igual que en español es simplemente una frase sencilla, no dice sino que es una casa. Pero entonces ya viene a trabajar el adjetivo que como dijimos modifica a un sustantivo. Veamos cómo lo modifica. En esta uh, frase, en esta oración que hay aquí, uh, a big house. Ya apareció la palabra big. Big es grande. Entonces decimos a big house. Notemos que está antes de house. El adjetivo en inglés va antes del sustantivo. Aquí lo vemos en rojo. Lo colocamos en color rojo para distinguirlo. Big, big, grande, ¿cierto? A big house traduce una casa grande. En español, grande es el adjetivo y va al final. Va al final. También puede ir antes del sustantivo, ¿cierto? Pero por lo regular en español lo colocamos después del sustantivo. No es tan exigente el español como el inglés. En inglés, definitivamente no podemos colocar esta palabra big después de house. No, no, tiene que ser siempre antes. A big house, una casa grande. Eh, ¿Para qué sirven entonces los adjetivos? Los adjetivos sirven para. Primero, describir un sustantivo. Lo describe, habla de él, dice cómo es el sustantivo. ¿Qué es cuál es el sustantivo? Una persona es un sustantivo. Una cosa, eh, como un carro, como una mesa, es un sustantivo. Un lugar, una escuela, un hospital, una oficina. Un animal, perro, gato, etc. O una idea, el amor, la felicidad, etc. Esos son sustantivos. Y el adjetivo lo describe, dice de él, habla de él. Ese para eso sirve. También sirve para expresar las características de un sustantivo, dice de él qué características tiene, si es grande, si es pequeño, si es eh, caliente, si es frío, etc. Y el ejemplo, a sunny day, a sunny day, un día soleado, sunny, está en rojo y es el adjetivo, a sunny day, a sunny day, un día cálido, un día caliente, un día soleado, porque sol es con estas tres letras, sun. Sun es sol y sunny es soleado. Entonces, a sunny day, un día soleado. ¿Cómo se usa un adjetivo? ¿Cómo se usa un adjetivo? Eh, en inglés, al contrario del español, ¿cierto? En inglés, al contrario del español, eh, un adjetivo generalmente se coloca antes. Un adjetivo se coloca antes del sustantivo que describe, o sea, va a describir en un sustantivo y lo coloca antes de ese sustantivo, esa es la característica. Eh, ejemplo, the intelligent boy, the intelligent boy, el muchacho o el chico inteligente. Inteligente está en rojo indicando que es el adjetivo, entonces eh, generalmente se coloca antes del sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Boy, una persona, un muchacho, boy intelligent es el adjetivo. Otro, a sacred family. A sacred family, ¿no? Una familia sagrada. Vemos que va primero sacred, sagrada, sacred. Sacred va antes del sustantivo que es family, familia. Entonces decimos a sacred family, una familia sagrada. Aquí está sagrada calificando al sustantivo familia, diciendo el que es sagrada, ¿no? Va antes del sustantivo. Muy bien. Ya sabemos qué es, cómo se usa y ahora vamos a ver las categorías de los adjetivos. Esto es un tema un poco extenso, pero a la vez vamos a aprender eh, adjetivos nuevos, o sea, vocabulario, vamos a aprender un poco de pronunciación y vamos a verlo siempre en oraciones. Cuando nosotros en inglés o en cualquier idioma aprendemos una palabra, no hagamos listas, eso no sirve. Una lista de palabras no queda grabada en nuestra memoria. Más fácil se graba con frases, con oraciones. Si yo digo eh, en inglés, por ejemplo, orange para decir naranja, y después digo uh, car para decir carro, y sigo haciendo la lista, no me sirve tanto como si yo digo a red orange una naranja roja, a new car, un carro nuevo, ya estoy asociando que es nuevo, que es roja la, la naranja, que es nuevo el carro y así aprendo mucho más. Bueno, categorías de adjetivos. Aquí están las 14 principales categorías de adjetivos. O sea, categorías quiere decir que tienen que ver con la edad, con la cantidad, ¿no? con el color, si es azul, rojo, verde, eh, con, la, con la tesitura, si es áspero, si es rugoso. Eh, 14 categorías que vamos a ver de los adjetivos, las principales. ¿no? Y empezamos con la primera categoría que se llama age. Age es edad, lo que tenga que ver con edad. Vamos a ver adjetivos. Aquí a la izquierda aparece el adjetivo, inmediatamente va a aparecer la traducción la traducción de ese adjetivo al español y aquí a la mano derecha encontramos una oración donde aplica este adjetivo así vamos a hacer siempre y entonces iniciamos con la primera y es uh, adolescent adolescent es adolescente cuando ustedes vean una rayita debajo de esa vocal de una vocal eso quiere decir que ahí va el acento porque el inglés no tiene tildes yo creé la forma o uso la forma de colocarle una rayita, un subrayado, como aparece aquí debajo de la E. Quiere decir adolé. No es adole, ni adolescente, sino adole, adolescent, adolescent, y traduce adolescente. Veamos la oración que aplica para ella. Parents often find adolescent behavior challenging. Parents Often find adolescent behavior challenging. Quiere decir que los padres a menudo encuentran el comportamiento adolescente como retador, ¿no? o, eh, como que está retando. Eh, entonces, veamos palabra por palabra: parents es padres, no confundir con parientes, parientes es relatives. Relatives es pariente, padres, parents. Parents, often, los padres, a menudo, often, a menudo. Find, encuentran, el verbo encontrar, find, encuentran. Adolescent behavior, ¿cuál es el sustantivo? Behavior, behavior es comportamiento. ¿Y cuál es el adjetivo? Adolescent. ¿Qué quiere decir? Que es el comportamiento del adolescente. Adolescente es un adjetivo. Adolescente. Requiere a la edad. No es ni niño, ni es anciano, ni es un adulto, es un adolescente. Entonces, adolescent behavior. Adolescent behavior quiere decir comportamiento adolescente. Los padres a menudo encuentran el comportamiento adolescente, challenging. Challenging es retador. Es, eh, eh, los jóvenes, acuerden que siempre, por lo regular, van retando a sus padres y van desafiándolo. Entonces encuentran un comportamiento desafiante o retador. Desafiante también puede ser, challenging, desafiante. Terminamos entonces la oración. Parents often find adolescent behavior challenging. Los padres a menudo encuentran el comportamiento adolescente eh, eh, retador o amenazante. Muy bien, seguimos. Segundo eh, adjetivo. Aged, aged, aged traduce anciano, aged. Viene, mire que tienen las tres letras primeras de la edad. Aged es edad y aged es anciano, o sea que tiene edad. Aged, anciano. Y vamos a utilizar una oración. Her aged aunt left her a fortune in jewelry. Uh, Perdón, her age aunt left her a fortune in jewelry. No, la um, la tía anciana de ella le dejó una fortuna en joyas. La tía anciana de ella le dejó una fortuna en joyas. Vamos a ver por partes. Dice her Her se refiere a ella, es un pronombre de objeto, a ella, her age. Eh, también puede ser un, un uh, adjetivo posesivo, her age aunt, aunt es tía, aunt, no, aunt, tía, age, anciana. Mire que la palabra age, que es el adjetivo de lo que estamos tratando hoy, va antes del sustantivo aunt, que es Tía. Entonces se dice, Age Ant, tía anciana, tía anciana. La tía es Ant, esta, es, esta palabra de aquí que está subrayada, está resaltada, tía, Age Anciana, y her de ella, de ella. Entonces, la tía anciana de ella, left, dejó her a ella, en español decimos le dejó, dejó a ella, en, en inglés hay que volver a repetir her, le dejó a fortune, a fortune, una fortuna, en in jewelry, in jewelry, en joyería. La tía anciana de ella le dejó una fortuna en joyería, o sea, con una especie de herencia. Muy bien, continuamos con la palabra ageless, ageless es Eterno. ¿Cómo, ¿Cómo es esta palabra? Miren, age sabemos que es edad. Edad, ¿cierto? Edad. Y les quiere decir sin. Es una, una partícula que indica sin, o sea, un sufijo. Sufijo es la parte o la partícula de una palabra que va al final. Si va antes sería prefijo. Pero este va después, se llama sufijo. Les. Muchas palabras con les. Eh, dan otro significado. Age es edad y les sin. Entonces, sin edad, ¿qué quiere decir? Eterno. Lo que no tiene edad es eterno. Y veamos la oración que traemos para la palabra ageless. Ageless, sin edad o eterno. Esta es la oración. Ageless wisdom is not a product of man's thinking. Voy a leerlo despacio. Ageless age age wisdom is not a product of man's thinking. Si sí, traduce lo siguiente. La sabiduría eterna no es un producto del pensamiento del hombre. No es un producto del pensamiento del hombre. La sabiduría eterna no es algo que el hombre creó. O que el hombre está pensando es algo divino, es algo que está fuera de nuestro alcance, por eso se llama wisdom, sabiduría eterna. Ageless. Ageless es el adjetivo que está en rojo, eterno, sin edad. Wisdom sería el sustantivo. Wisdom. Wisdom es sabiduría. Wisdom, sabiduría. Ageless wisdom es sabiduría eterna. En inglés sería eterna sabiduría. La sabiduría eterna. Is not no es a product un producto of man's thinking del pensamiento del hombre no es un producto man's thinking es pensamiento del hombre Man, cuando ustedes ven un apóstrofe como aquí y una s quiere decir un sustantivo posesivo lo que le continúa le pertenece al hombre qué le pertenece el thinking el pensamiento no bueno otro ejemplo Ancient. Ancient es antiguo. De ahí le voy a traer la palabra Ancient Testament. Ancient Testament. O sea, el Antiguo Testamento. Es una parte de la Biblia. La parte primera de la Biblia es el Antiguo Testamento. En inglés sería Ancient Testament. El Testamento Antiguo. Antiguo Testamento. Uh, ancient Antiguo. Y esta sería la oración. The Ancient World was full of barriers. Repito, the ancient world was full of barriers. El mundo antiguo estaba lleno de barreras, de dificultades. El mundo antiguo era un poco más complicado que el mundo de hoy. Imagínense, si el de hoy es complicado, ¿cómo sería el antiguo? The ancient world was full of barriers. El ¿cuál es el sustantivo? world, que traduce mundo. World, mundo. Ancient, antiguo. Entonces, ancient world, mundo antiguo. Mundo antiguo. El mundo antiguo was estaba o era estaba full, estaba full, lleno of Barriers lleno de barreras de dificultades. Muy bien, vamos con otro eh, que tiene que refer hacer referencia a la age, a la edad. Dice elderly, elderly es de edad avanzada. Tiene que ver con la edad, un adjetivo que tiene que ver con la edad. Elderly, elderly, no, elderly y traduce de edad avanzada, no. Sería esta la oración que tenemos para este ejemplo. She is an elderly woman living alone. She is an elderly woman living alone. Ella es una mujer de edad avanzada viviendo sola o que vive sola, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Cuál es el sustantivo? Woman. Woman es mujer. Woman. Mujer. Man, hombre, woman. Y elderly es el adjetivo que está calificando a quién? Al sustantivo woman. Por eso está antes, lo califica, está antes en inglés. Entonces, elderly de edad avanzada. Y woman, mujer. Elderly woman, mujer de edad avanzada. Y aquí dice she is an. Ella es una. She is an. Esta sería la que está resaltada. She, she is an, ella es una. Elderly woman, mujer de edad avanzada. Living alone. Living alone es viviendo sola. Alone, sola, solitaria, alone. Bueno, eh, vamos a seguir con otros ejemplos. Ejemplo: eh, la palabra juvenile. juvenil. Juvenil, juvenil es juvenil. También hace referencia a la edad. Juvenil, juvenile. juvenil. Juvenil, juvenil. La E final no suena en inglés. En la grandísima mayoría, un 99% de los casos, no suena. Juvenil, juvenil, juvenil. Eh, veamos qué oración colocamos para esta palabra: A rehabilitation program for juvenile criminals. Repito despacio, a o a, a rehabilitation, rehabilitation program for juvenile criminals. Un programa de rehabilitación para criminales juveniles, para criminales jóvenes, ¿cierto? ¿Cuál es el sustantivo? Criminals, criminals en plural es criminales, parecido al español. Y juvenil, eh, juvenile, juvenile o juvenil, algunos le dicen eh, juvenile, otros le dicen juvenil, ¿no? Tiene dos posibilidades de pronunciación. Juvenil, juvenile. Uh, juvenile criminals, sería criminales juveniles, criminales jóvenes. Y aquí, a rehabilitation program, un programa de rehabilitación, o sea, devolverlos volverlos a, a la sociedad, devolverlos a habilitar para que sigan. Uh, haciendo parte de la misma conglomerado. A rehabilitation program, un programa de rehabilitación for for para juvenile o juvenile criminals para criminales juveniles. Vamos a otra muy común, muy fácil. Old old es antiguo, ¿no? Old también se habla de Old Testament, el Antiguo Testamento o el Viejo Testamento, ¿no? Eh, como la palabra que habíamos visto ahora, vamos a mostrársela de nuevo, que era ancient. Ancient es igual a decir old. Esta palabra old, viejo. Old es el opuesto de new. New es nuevo. Old es viejo. ¿cierto? Pero aquí hacemos eh, referencia a la edad, porque nuevo también puede ser un producto, puede ser un carro, puede ser algo. Veamos la oración que aplicamos aquí. Our old home had mostly wood floors. Voy a despacio. Our old home had mostly wood floors. Nuestra casa vieja tenía mayormente pisos de madera. ¿no? Vamos por partes. Our nuestra. Our es un, uh, pronombre, perdón, un adjetivo posesivo. Nuestra. Old es el adjetivo viejo. Home es el sustantivo. O sea, casa. ¿no? También es el hogar. Se usa también para hogar. Y también es la palabra house. House también eh, se utiliza. Aquí estamos utilizando home. Old home es vieja casa. Vieja casa, antigua casa. ¿Cierto? Nuestra antigua casa... Our Old Home, had, tenía, el verbo tener en pasado, had, tenía, mostly, mayormente, principalmente, wood, wood, madera, floors, pisos, pisos de madera. Mire usted que, por ejemplo, aquí, ese wood también es un adjetivo que está calificando a los pisos que son de madera. Esto es cuando veamos ya adjetivos de material, de cemento, de madera. De hierro, de plástico, eso sería material. Aquí es wood floors, pisos de madera, y aquí es old home, casa vieja. Otra, overage. Over mayor de edad. Over quiere decir por encima. Y age, edad. Overage, mayor de edad. Veamos la oración. They were selected as the three Overage players. Repito, they were selected as the three overage players. Ellos fueron seleccionados como los tres eh, jugadores mayores de edad. Tres jugadores mayores. ¿Cuál es el sustantivo? Players, jugadores. Play es jugar, jugadores. Y que es overage, mayores de edad. Entonces, Overage players, jugadores mayores de edad. They were, ellos fueron, el verbo ser estar en pasado. They were, ellos fueron. Selected, selected, seleccionados. As, como, The three, los tres, The three overage players, los tres eh, jugadores. Vamos a un último ejemplo para terminar nuestra clase de hoy y es eh, la palabra senile senil es senil. senil hace referencia también a edad, a mucha edad. no. senil, cierto. envejecimiento, no. senil es senil, viejo, antiguo. se usamos también en español senil. formal procedures exist for removing sen senile judges. formal, formal, formal procedures exist for removal, removing, Senile judges. Eh, los procedimientos formales existen para remover a los jueces seniles, para removerlos, para cambiarlos. ¿Cuál es el sustantivo? Judges, en plural, jueces. ¿Qué es senile? Senile, senil. Senile judges, jueces eh, seniles. Formal procedures, procedimientos formales, exist, existen, for, para, removing, remover. O, o quitar los jueces seniles muy bien vamos a dejar por ahí en el día de hoy y vamos a continuar uh, con nuestra próxima clase yo los invito a un nuevo programa de let's study english por ahora bye bye